Tiene entrenamientos continua, pero de otros deportes, la natación, el bádminton, corro muy poco, pero bueno, esta era 5 kilómetros, entonces sí era accesible, o sea que ha sido perfecta para mí. Bueno, mi recomendación yo creo que es para todos, obviamente también incluida para la gente con discapacidad, que se atrevan a hacer algo. Yo por mucho tiempo me da un poco hasta roche, salir a correr, ver todo, pero después ya lo superé y ese fue el primer paso y ahora corro y hasta la gente me recibe bien, entonces se vuelve en algo bastante positivo, ¿no? Vale, muchísimas gracias por apoyar y apostar por el deporte inclusivo para las personas con discapacidad. En cierta forma nosotros, como personas con discapacidad, también tenemos esa oportunidad de poder demostrar nuestras cualidades. La discapacidad no es incapacidad, solamente es una limitación en la vida. Muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias. Hacer una vida más saludable para los habitantes de Miraflores. Y Jorge agarró y tomó toda la iniciativa para hacer este Renuévate Miraflores, que significa utilizar los espacios públicos para actividad física, para mejorar las condiciones de vida en este mundo, ¿no es cierto?, y en esta ciudad, para no tener diabetes, no tener hipertensión, para prevenir cáncer y para tener mejor salud mental. Así que yo quería aquí a Gino pasarle el mensaje para Jorge, decirle de parte de la Organización Mundial de la Salud, siempre acompañamos esta iniciativa de Miraflores y que ya ha tenido también un referente internacional. Estuvimos con Jorge en la Asamblea Mundial de Naciones Unidas mostrando la experiencia de Renueva de Miraflores. Yo quisiera solo aprovechar esta oportunidad para agradecer además la solidaridad de ustedes con el Ecuador. Aquí la municipalidad ha puesto una carpa para recibir donaciones para los damnificados en Ecuador. Así que muchísimas gracias, Gino, a ustedes y a toda la municipalidad de Miraflores.